En el curso básico de microscopio que tenemos en biología aplicada, vamos a ver no solamente la sangre y sus partes, sino también el microscopio, su manejo básico, partiendo desde cero, cómo se ilumina, cómo se enfoca, cuáles son los criterios de observación, qué tipo de microscopio utilizar según la actividad profesional de la persona, etc. Si tú quieres hacer parte del curso en línea sobre el uso del microscopio, te invito a que te unas a la comunidad de biología aplicada desde cualquier parte del mundo y desde la comodidad de tu computador. En comparación con otros cursos que son muy extensos y desactualizados, el presente curso sobre microscopio es corto, actualizado y te permitirá entender nuevas propiedades y nuevos usos. Lastimosamente, este curso no es para todo el mundo, es para quien le guste aprender en línea, para quien le gusta reconocer el microscopio como la herramienta más exitosa de investigación de toda la historia, para quienes les gusta ver, manipular o fabricar cosas microscópicas, o para quienes les gusta la enseñanza, la investigación o el trabajo con esta valiosa herramienta. No olvides suscribirse, darle me gusta y compartirlo.